estat molt obrir la llauna avui, però bueno, jo crec que és una victòria merescuda, perquè la primera part sobretot hem dominat el joc i hem tingut moltes oportunitats de gol. Satisfet en el resultat? Home, satisfetíssim, només faltaria. Molt content perquè sobre en Xavi marqui, que s'ho mereixia, i pensant dimecres ja al Camp del Nàstic. Xavi, què tal? Molt bé, molt content, sí. Com ho anava? Has estat nerviós fins a l'últim moment perquè no sé, la pilota es resistia. Aquests tres punts eren molt importants per començar la setmana guanyant. Estic molt content per l'equip. Grabar-te este hoy. Bueno, bé, no anava. Veníem amb la intenció de guanyar, sempre volem guanyar els partits, però tal com s'havia desenvolupat el partit, lògicament, ells s'havien generat molt més que nosaltres i, per tant, el 0-0, diguem-ne que era un bon resultat pel desenvolupament del partit. Bueno, ha arribat el gol al minut 45, em sembla que ha sigut, o 44, però bé, ha tingut possibilitats perquè arribés abans perquè han sigut superiors a nosaltres. Avui heu notat la baixa potser d'Enric Gallego, que és una referència dalt, no sé com has vist els dos canvis que has fet. Bueno, Enric és un jugador molt important per nosaltres, però més enllà d'això penso que en general l'equip no ha estat a l'alçada del partit i ens han superat en totes les facetes. No sé, Piti, fins al gol de l'Olot, si una mica revisco la història d'aquelles primeres tres jornades, aquells primers 3-0, 0-0. Bueno, penso que han sigut prou diferents, el resultat sí que estava siguent el mateix de l'inici del partit, però tal com s'han desenvolupat els partits no tenien res a veure amb els partits que vam tenir al principi de Lliga, en què van ser, diguem-ne, més disputats, en què nosaltres vam tenir possibilitats, i al contrari també, el d'avui ha sigut totalment diferent. Bueno, tal com anava el partit, el 0-0 hauria estat bé pel punt que t'emportes més fora de casa, però bueno, no estem gens contents. L'Olot que has vist és l'Olot que t'esperaves? Bé, sabíem que és un equip que havíem vist, que intenta jugar a futbol, i penso que avui ha tingut un dels seus millors partits, segur. El que passa que nosaltres com a entrenadors haurem de mirar quina part és mèrit seu i quin és que nosaltres li hem facilitat massa. Ha faltat gol pels dos equips? Ha faltat gol? Sí. Bueno, nosaltres hem generat molt poc, per tant, hem fet poquet. Si l'haguéssim ficat a dintre, la efectivitat ha estat molt, molt gran, no?, per part nostra. L'última pregunta, la jugada del gol anul·lat, no sé què, si has vist la falta clara o com l'heu vist des de la banqueta de la Bola? No ho sé, una falta penso que li piten al nostre davanter, no li he preguntat a la mitja part perquè estàvem pensant en altres coses, però bueno, l'àrbitre crec que ha pitat abans, no sé, per tant si era gol anul·lat o no, però bé, ha sigut la més clara, però haurem de preguntar al company, al jugador. Enhorabona per la victòria. Ara ho deies, el protagonisme avui per Xavi Ferrón, l'heroi. Bueno, muy bien. Ha salido y ha hecho lo que debe, su juego. Ha intentado abrirse y driblar, encarar, muy bien. Ah, s'ha reivindicat, es pot dir així? No, ya sabíamos cómo era, así que nada, no hay ninguna duda sobre él, así que no se ha reivindicado para nada. Es un futbolista de la plantilla y cuando creemos necesario lo ponemos porque creemos que tiene actitudes, nada más. El gol ha arribat al 91, si no arriba a arribar, la valoració quina seria? La misma. El juego no creo que tenga nada que explicar de lo que ha sucedido en el campo. Yo creo que ha habido un equipo que ha intentado todo, por abajo, haciendo un juego que creemos que es el nuestro y así queremos llegar a donde podamos, así que estoy muy orgulloso de los jugadores porque lo han intentado desde el minuto 1 al 95. En ese sentido no hay dudas. Feia falta, no?, després de tres partits sense aconseguir la victòria i a més aquí a casa. Sí, ha sido todo un poco raro, El partido de Valencia aquí no me pareció como... Bueno, pero en fin, no vamos a echar la vista atrás, sí, es cierto. Bueno, pues una victoria que nos va a venir muy bien para encarar esta semana con condicionantes físicos clave, ¿no? Quatre partits, només dos gols, què falla? L'efectivitat, perquè es creien ocasions, falla l'efectivitat o la creació del joc per arribar davant? Quines claus poden ser? Bueno, posiblemente decir lo que falla sea desmérito para el equipo o para alguien, pero si creas las ocasiones que hemos creado en la primera y la segunda parte con remates consecutivos desde dentro del área pequeña, ahí meterla la puede meter cualquiera. Seguramente otros días habremos tenido más efectividad o tengamos más suerte y cuando nos tropiece se meterá o no sé cómo ha sido el gol. Pero... Así que esperemos que todas las ocasiones que creamos y que estamos convencidos de que es así como tenemos que jugar, pues luego logremos un tanto por ciento más elevado.
Edu, siempre decía, y es la verdad, que el Olot siempre tiene la intención de dominar el partido, tocando la pelota, pero hoy se ha visto a un equipo que todo el partido ha estado luchando. ¿Es este el Olot que quieres ver cada domingo? Ojalá, esto es lo que pretendemos y es la idea global, general del club, una idea común que nos gusta y es tentadora para los que amamos el juego, ¿no? Y creemos que desde el balón se puede también construir cosas. Y, bueno, nosotros jugamos 4-4-2, una cosa que ya se ve muy poco y jugamos muy al ataque, ¿no? Y es lo que nos gusta y bueno, no nos queremos parecer a nadie, queremos tener una identidad propia y creo que estamos como mínimo poniendo alguna piedra para construir algo bonito. Siguiendo por aquí, es un poco una victoria al premio a la valentía, ¿no?, del equipo. Pues ha atacado con todo, lo decías tú ahora, incluso dejando espacios en defensa por alguna contra. Sí. Hay que asumir riesgos, ¿no? Bueno, con dos jugadores muy abiertos, con dos puntas, con medios centros de calidad y... Bueno, pero equilibrando también, creo que tenemos que resaltar hoy el partido de Cachorros Rojas. Me ha parecido un partido formidable, ¿no? Nadie está hablando de eso, pero me da la sensación de que ha sido el mejor del partido. Y luego también quiero resaltar a la afición, de verdad, ¿eh? No lo digo por... No, lo digo siempre, pero parece que... No, hoy lo digo de verdad, han estado hasta el final y me encanta y eso es, ese es el camino. Todos juntos y con la misma idea. La última, Edu, para parte mía, el partido del Nastic, ¿cómo encaramos? Vamos a un campo, un campazo, no sé cómo encaramos el partido. Bueno, es un... Déjame media horita para... Pero sí, es cierto, es un gran campo, es un... Bueno, para mí este es el más bonito, donde se huele más fútbol, pero... Sí, es cierto que es atrayente, sí. Me atrae la idea de ir allí a jugar al fútbol, sí. Es al que no le atraiga la idea de ir allá a jugar al fútbol, debe cambiar de profesión. Edu, amb aquesta victòria torneu a estar allà, torneu a estar a dalt, després de 10 jornades, quin valor li dones? No, yo prefiero ir teniendo sensaciones semanales y, bueno, esta semana seguramente vamos a tener más, pero me da la sensación de que nos precipitamos a la hora de hablar de objetivos muy a largo plazo. Yo creo que es mejor que vayamos paso a paso y humildemente pensamos que podemos competir y creemos en lo que hacemos, en nuestra idea y estoy muy orgulloso de estar en este club. Pas a pas a curt termini és setmana de 9 punts. En quants... No, ara ja de 6. Sí, ara ja de 6, no? Ara ja de 6. Sí, de 6. Sí, bueno, sí, vamos a ver. Hoy ha entrado Rojas, Miki está entrando muy bien, tenemos 4 lesionados, que creo que son jugadores importantes y que deben ser jugadores que nos den mucho. Estamos en ello, ¿no? Físicamente yo creo que el equipo ha aguantado y vamos a ver. Comentabas el partido de Rojas, que efectivamente ha hecho un gran partido. No, me da la sensación de que Rojas en Liga no ha aparecido una vez y pocas veces más. Y es un partido súper serio, muy bien por arriba. Bueno, la verdad es que todo el mundo ha jugado bien y todo el mundo ha creído en la idea y se ha metido en ella. Y vuelvo a repetir que es lo que tenemos que hacer y de lo que nos sentimos bien y nos sentimos orgullosos, pero además él, que lleva mucho tiempo sin jugar, la verdad que me ha encantado el partido.